Hola, ¿qué tal, querida prima Estelita? Bueno, llegó el día. Muy, muy feliz cumpleaños. Que lo pases súper bien, fantástico, rodeada de todo el amor y el cariño de la familia, de los seres queridos. Te deseo un año pleno, colmada de las bendiciones de Dios. Que estés muy bien, un beso grande de Roberto y que seas muy, muy feliz. Besito. Hola Estelita, feliz cumpleaños, primita querida, que tengas un muy lindo día, que sea un año maravilloso y bueno, te deseo lo mejor. Bueno, te mando un beso y un abrazo enormes y te quiero mucho. Un beso grande. Hola Estelita, han pasado muchos años sin vernos, pero los recuerdos siguen intactos. Aprovecho esta oportunidad que me dio tu hermana Aide para poder estar presente el día de tu cumpleaños. Besos mil. Hola Estelita, bueno, es decir, ya estamos todos vacunados, así que querida, prepárate porque no te vas a zafar este año de mi presencia en tu cumple. Te mando un beso enorme, enorme, te quiero mucho y espero que comiences este año lleno de alegría, de paz y mucho amor. Es ese amor que vos te mereces. Así que muchísimos besos. Hola Estela, estoy acá para desearte un muy feliz cumple y que pases un hermoso día junto a tu familia. Que este año y todos los que vendrán sean los mejores. Te mando un abrazo y un beso enorme. Hasta pronto, chao chao. Muy feliz cumpleaños, Estela. No podía dejar de saludarte en tu día. Te deseo todo lo mejor junto a tu familia, a tus seres queridos, que pases un hermoso día, y te mando besitos a la distancia después de una infancia que vivimos, que nos conocimos y fue inolvidable. Son muchos años, por eso hoy quiero estar presente en tu día. Muy feliz cumpleaños. Beso enorme. Hola Estelita, ¿cómo estás? Bueno, acá también para desearte un muy feliz cumple, que lo pases lindo en familia y bueno, desearte lo mejor, sabes que te quiero mucho y te mando un beso y un abrazo enorme. Querida Estela, después de este triste momento, me alegro poder decirte feliz cumpleaños, que lo pases en compañía de todos tus seres queridos. Un beso grande de María Luisa y Josefina. Hola, Estela, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero decirte que tengas un muy feliz cumpleaños. No sé si te acordás de mí. Soy Mabel, la hija de José María y de Anastasia. Yo recuerdo cuando era chica, te cuento esta historia para que veas que me acuerdo, de un viaje que vos hiciste en el 60 y pico, 70, cuando recién te recibiste de médica, a Salta. Y siempre se comentaba en la familia. Debe haber sido la primer profesional que hubo en la familia. Así que bueno, nada, te mando un beso grande y que pases un lindo cumpleaños. Y esto de las redes ha hecho que nos juntemos nuevamente. Beso. Hola Estelita, que tengas un muy, muy feliz cumpleaños y por muchos años más. Así nos podemos seguir caminando las calles de nuestro barrio. Te mando un beso que te lo daré personalmente y nada más. Besos. Hola Estelita, muy feliz cumpleaños, que lo pases muy, muy feliz, rodeada de tu querida familia, te lo deseo con todo mi corazón, querida. Bueno, te mando un beso enorme y que pases de nuevo, que pases un día feliz. Hola Estela, bueno, acá a la distancia, de vuelta todas juntas, aunque yo fallo siempre, pero bueno, quería desearte lo mejor para nuestra doc del grupo.
y que siempre, no desde ahora, desde hace años atrás que te molestamos para alguna duda o alguna cosa de confianza que queríamos tener. Un cariño muy grande y que seas muy feliz y que tengas muchos, muchos más cumpleaños. Un cariño muy grande, te quiero realmente. Hola Estela, no queríamos estar ausente en este festejo de tu cumple, así que te mandamos un beso grande y esperamos estar juntos lo más pronto posible. Feliz cumple, Estela, un beso enorme y que lo pases re lindo. Te queremos mucho. Hola Estelita, bueno, feliz cumpleaños, espero que estés pasando un hermoso día. Desde acá te mandamos un abrazo muy muy fuerte, paz y bien para cada uno de tus días y gracias por tanto cariño que nos brindas. Te queremos. Feliz cumple. Buenos días, Estela. Te deseo un muy feliz cumpleaños. Que estés bien vos, feliz, rodeada del afecto de tus seres queridos. Un abrazo grande. De Gloria. Hola Estelita, ¿cómo andás? Bueno, quería desearte un muy feliz cumpleaños. Bueno, gracias a Dios estamos festejando unos cuantos cumpleaños haciendo estos videitos que nos gusta. Así que bueno, desearte un muy feliz cumpleaños, que lo pases lindo con tu familia, con tus nietos, con todos. Y bueno, a festejar, que es lo más lindo que hay. Un beso grande y que lo pases lindo. Te quiero mucho. Hola Estela, ¿cómo te va? Soy Héctor de Franchi. Aurora se comunicó conmigo y me dijo de esta inquietud de tu hermana, de mandarte un saludo en el día de tu cumpleaños. La verdad que me parece una cosa muy simpática y muy linda. Así que aprovecho esto para mandarte desearte, mejor dicho, un muy, muy feliz cumpleaños. Que la pases muy bien y que todas tus cosas deseo que estén realmente bien. Bueno, la vida es esta, ¿viste? De golpe, como los círculos, los caminos corren paralelos, de golpe se cruzan entre ellos. Así que bueno, esperemos que esto se repita y en algún momento nos veamos. Bueno, que ande todo muy bien. Bueno, Estela, le deseamos el más feliz de los cumpleaños. Siempre le voy a estar agradecida por todo para mí, como fue usted, sin conocerme. Y muchísimas gracias por todo. Y que Dios le dé mucha salud y mucha vida, pero mucha felicidad junto a su hermosa familia. Un abrazo muy grande de nuestra parte. Bueno, Estela, espero que tengas un gran día. Que sea muy feliz, que se te cumplan todos tus sueños, pero más que nada te deseo salud para vos y toda tu familia. Y gracias por lo que hicieron por mi señora. Abrazo grande y espero que pronto nos podamos juntar y disfrutar de un almuerzo o de una cena. Gracias y felicidades. Felicidades. Hola Estela Maris, feliz cumpleaños. Soy el padre de Rodolfo Arroyo, que nos conocimos a través de tu hermana Aide, con motivo de la enfermedad que padeció Nicolás y que gracias a Dios hace 2 años la superó. Quería mandarte un abrazo grande, un beso grande, desearte que pases un feliz día y que descienda sobre vos la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.